Esa hija, retorné a mi pueblo y dije que tal vez un día va a haber unas organizaciones que van a cambiar Bolivia. La lucha del pueblo boliviano se remonta desde 500 años atrás en contra de los gobiernos dictatoriales y no liberalistas. Con la llegada de Evo Morales en 2006 a la presidencia del país, la población indígena se fortalece como base social de cambio a través de sus organizaciones y movimientos. Las mujeres tienen un papel esencial de acción política y autogestión. Este documental se enfoca en la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, y el Movimiento Mujeres Creando Comunidad, Asamblea Feminista Comunitaria. Bartolina Sisa es una mujer aymara, que en la época de la invasión que hemos tenido en Bolivia, ella ha tenido la capacidad de dirigir a 40.000 soldados, ¿no? Y hacer el cerco de la paz. Entonces se la llama comandante y bueno, ella ha sufrido las peores humillaciones y humillaciones hacia su propio estado físico como persona y bueno, luego ha sido, como se dice, arrastrado o amarrado a la cola de un caballo o del burro que decimos, y dando vueltas la Plaza Murillo, ha sido condenada a muerte a la horca. Y luego ha sido quitado sus piezas por parte, en vida, según la historia nos dicen, cortaron hasta sus pechos y su lengua. Entonces vivió esa mujer lo peor, lo que nunca debía vivir una mujer, todo por intereses particulares ajenos a la realidad de las mujeres indígenas, originarias, campesinas, quechuas, aymaras o guaraníes que había en ese entonces cuando había la invasión, ¿no? Esa lucha es que a nosotros hasta ahora nos da vida, si bien decimos Bartolina Sisa, que era la esposa de Túpac Katari, que murió también despedazado, amarrado a cuatro caballos. Ella ha muerto su cuerpo, ha muerto físicamente por las injusticias que había en ese entonces, pero ahora decimos nosotros, ella vive por los siglos de los siglos con todas esas ideas a través de todas las mujeres de Bolivia. En 1980 ha empezado la Organización de Mujeres Bartolina Sisa. Aquí es la Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa, que nosotros ejercemos como cargo de la Federación Departamental. Somos un comité, que decimos miembro comité ejecutivo, a nivel departamento de La Paz, no más no a nivel nacional.
pero claro que la organización tenemos a nivel nacional también, ¿no? Que se dice la Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa. Así nosotros aquí trabajamos, pero nosotros no tenemos una remuneración, todo a honor por nuestras hermanas, luchamos, ¿no? Trabajamos porque desde, también venimos elegidos para entrar a asumir este cargo desde nuestras provincias, desde nuestras comunidades, no venimos así por así y asumimos la departamental, sino salimos desde nuestras comunidades, entonces en ahí nos eligen y nos traen hasta la departamental. Mujeres Creando, que nace en 1990-91, ¿no? Nosotras, o sea, por lo menos de mi parte, ¿no? Nos planteamos ser un movimiento que coadyuve, que colabore en un proceso político revolucionario, ¿ya? Construyendo un movimiento feminista desde nuestros cuerpos, desde nuestro pensamiento, desde lo que es nuestra realidad boliviana. Desde mi punto de vista, desde mi intención, digamos, creando, lo hacemos nacer desde ese lugar y usando la creatividad como nuestro instrumento de lucha. ¿Qué instrumento podía ser? ¿Qué podíamos usar que no sea cooptado por el sistema? Fue mi pregunta. Y de hecho fui yo quien le puso Mujer Creando, ¿no? Mujer, las mujeres, que queríamos claramente desde nosotras, ¿no? Y creando, o sea, como ese instrumento de que no, nunca puede ser, como estás siempre creando, entonces siempre te anticipas a la posibilidad de cooptación por parte del sistema. Entonces por eso yo le puse Creando, ¿no? Mujer Creando. Mujeres Creando era un espacio político como es la Asamblea Feminista también, en la que hemos podido, digamos, trabajar todo con la idea de que la situación mejore, principalmente de las mujeres, ese fue uno de los objetivos, ¿no? Entonces, Mujeres Creando se ha dividido, nosotros somos Asamblea Feminista ahora porque venimos de diferentes lugares. Yo venía de la izquierda y me hago feminista precisamente porque encuentro en el feminismo ese rearmarme a mí como ser mujer, aymara, lesbiana y revolucionaria, ¿no? Entonces yo no me hago feminista ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni leyendo a las europeas. Yo me hago feminista en el encuentro de, ¿cómo se llama?, de San Bernardo en Argentina, cuando veo a las latinoamericanas, veo al MCT, veo campesinas, veo lesbianas, veo teólogas, veo ex-andinistas, ex-guerrilleras, ex-farabundo, veo sindicalistas, veo negras, veo indígenas, veo también mujeres que están trabajando desde la academia, artistas, poetas, músicas y todas latinoamericanas, la gran mayoría. Digo, pucha, esto es donde yo quiero estar. Disculpa que haya venido.
necesitamos reuniones ampliadas. Esta federación no tiene horarios de estar tal hora voy a estar. Entonces las reuniones empiezan 6 hasta 10 o 11. Cuando tenemos que hacer conferencia de prensa hasta medianoche estamos. Entonces no tenemos horario. ¿Qué era el instrumento político? Era crear un brazo de las organizaciones, ya sea Bartolina, CSUCB, comunidades interculturales, pero donde nosotras podamos elegir a nuestros candidatos o candidatas, podamos dirigir el poder de decisión. Ahora, nosotras desarrollamos a lo largo de todos los años 90 todo un trabajo desde la creatividad, el graffiti, acciones políticas en la calle, no eran performance, ni teatrito, ni nada, ¿no? Eran acciones políticas. De cosas que nos interesan y por otra parte la música, ¿no? En algún momento con Julieta hacemos música y quizá eso, y es el espacio donde nadie es dueño de nada, sino que todo el mundo aporta y va construyendo, ¿no? Uh-huh. Aprendiendo y desaprendiendo muchas cosas. Carcajada es el lugar, digamos, mítico de aquella época, ¿no? Este local tiene 20 años. Entonces, mira, poco a poco y muy despacio fuimos acumulando políticamente. Y esa acumulación política significó que en un momento determinado, cuando hacemos una gran movilización de apoyo a las y los pequeños deudores, donde era la mayoría mujeres que se contraponían a la banca, ¿ya? Que les estaba acogotando, digamos, con los intereses y la usura bancaria, es que logramos nosotras hacernos carne con el pueblo. Dejé mi tierra y mi mundo en la montaña, la Pachamama sin sueños fue quedando. La flor silvestre al viento nos sonríe, los viejos sauces no juegan con el agua. Entre el polvo del camino fui buscando, allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pasa y va secando, con la garganta del tiempo sopla el viento. Su mañana, sol de los Andes. La corporalidad es sobre la corporalidad, que no solo es biología, es historia y es lucha. Claro, y es y memoria histórica, la memoria larga de las mujeres. ¿Qué ponemos encima de este cuerpo? ¿Ya? Eso es otra cosa. ¿No? Y ahí sí nos han planteado una bipolaridad. Entonces saber que tu cuerpo tiene memoria y que cada quien porta una memoria colectiva que se hunde en raíces posiblemente desconocidas, basta para empezar a trabajar y para empezar a deconstruir todo lo que te llega a las manos. Siempre hemos sido humilladas, no hemos tenido voz y voto a las jóvenes y las mujeres del campo, de área rural, como decía mi hermana. Entonces, las mujeres también no nos valoramos entre nosotros mismos. Hablaremos ahora de igualdad, todos estamos iguales, así, más o menos, ¿no? Pero no es, actualmente no es así, sino que si no, no tendríamos los índices altos de muertes de mujeres, por ejemplo. Todavía hay mujeres que no han terminado las escuelas, especialmente mujeres, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando y no podemos hablar de igualdad ni de equidad. Eso es el motivo de que nos inspiraron a ser líderes de las mujeres, dar un ejemplo como Bartolina Sisa. Si no hay la naturaleza, si no estás en contacto, engañarse a nosotros mismos, ¿no? Como nuestros abuelos antes se contactaban para sembrar, para cosechar, querían la bendición, pero respetando a la naturaleza, pero cuando tiempo de cosecha, agradecer a la Pachamama.
Tenemos que rescatar, tenemos que volver a valorar. Si no valoramos nuestra Pachamama, la Pachamama tiene un significado, nos anuncia qué rato deberíamos sembrar, si este año va a ser bien o mal. Entonces eso nos estamos olvidando y eso es nuestro trabajo como departamentales. Esa forma de pensar tan, ¿cómo decirte?, tan flotante, tan sin raíz, que tiene el pensamiento patriarcal, occidental, ¿no? Fundamentalmente, de pensar al hombre y la mujer así, sin ninguna cuenta que dar con el lugar donde vive. Y por lo tanto se ha destruido la Pachamama, ¿no? O sea, no dan cuenta de nada, pues porque todo les sirve, incluís las personas, ¿no? Porque una reunión que hagamos, que pones la coquita, alcoholcito, ahí es donde te contactas, ¿no? Una coachita, ahí te contactas con ella, ahí te dice, a cuca clarito te dice a ti, cuando acuñicas es amargo, ya te anuncia que vas a tener problema o algo va a pasar, ya te previene. Entonces cuando es así dulce, es ya te dice, te va a ir bien. Ahí es descolonizar. Ahí es descolonizar el pensamiento. El pensamiento y la actitud de no crear nuevas colonias. Florero ni decorativo. Queremos mujeres de palabra, mujeres gestionadoras, mujeres que propongan, mujeres que generen leyes, que realmente desarrollen políticas de bienestar de la comunidad, de la región, del departamento y de la nación. Las mujeres dirigentes estábamos perseguidas, no nos acercábamos a la sede de gobierno como mujeres de área rural, mujeres de pollera, que nosotros llevamos nuestra vestimenta en la pollera, pero no nos acercábamos. Pero hoy en día ya nosotros las mujeres estamos adelante, estamos en las cámaras de diputados, en las gobernaciones, como le hemos dicho. Ahora hoy en día con este sistema neoliberalismo hemos sido muy individualistas, egoístas, entre nosotros nos miramos, eso es lo que nos ha plantado. Pero ahora nuestro trabajo es orientando a la gente, ya tenemos que recuperar esos valores que tenemos. Esta forma de pensar y de actuar sobre todo, o de pensar la acción, o desde la acción pensar lo que estamos haciendo, ¿no? Decimos el vivir bien, que tenga acceso a la tierra, si es en el campo, que tenga su techo digno, que tenga derecho a la alimentación, que tenga derecho a la educación, que tenga derecho a servicios básicos. ¿Qué más buscamos? ¿Para qué más?